Hola, bienvenidos. En esta ocasión pues vamos a continuar hablando de algunos libros de geometría. La geometría, como comenté en un video previo, se puede considerar mediante el uso de coordenadas, geometría analítica. Se puede considerar sin el uso de coordenadas, la geometría simbólica de Cartan es un ejemplo, pero también se puede considerar únicamente como razonamiento con ayuda de dibujos mal hechos. Dibujamos unas figuritas, reflexionamos sobre ellas y sacamos conclusiones haciendo razonamientos que no necesariamente involucran las coordenadas. Ya después podemos, una vez que comprendemos el problema, traducirlo al lenguaje del álgebra, del cálculo vectorial, o de lo que ustedes quieran, de las homologías, así, etcétera. Me encontré un libro que ya es algo viejo. Este es una encuadernación del libro, no es el libro en su forma original. De hecho, estos son los dos tomos, es un libro en dos tomos de geometría de un señor que se llama, ahí se ve, Ortega y Sala. Geometría de Ortega y Sala, el nombre es, me parece, Miguel Ortega y Sala. Geometría por Don Miguel Ortega y Sala, este libro, ahí se ve, Geometría por Miguel Ortega y Sala. Este que estoy mostrando es el libro 2, Complementos y Ejercicios. Esta es una edición, duodécima edición, dice aquí, Madrid, librería de Perlado Páez y Compañía, 1910. Este es el tomo 2, pero el tomo 1, bueno, el tomo 1 también viene aquí. Vamos a mostrarlo. El tomo 2 es la parte avanzada, el tomo 1 es lo que viene a ser la parte elemental. De hecho, así se llama, parte elemental. Aquí está, déjenme se las muestro, la parte elemental. Aquí está, este es, aquí está, Geometría por Ortega y Sala, curso elegido de texto, tomo 1, parte elemental. El tomo 2 pues será la parte no elemental. Es la misma casa editorial, por supuesto, Madrid, librería de sucesores de Hernando, de 1900. Esta es la decimocuarta edición de 1920. Quiere decir que aquí tengo la decimocuarta edición y la duodécima edición de 1910. Por lo que se ve, es un libro que fue muy leído. Aquí dice, obra elegida de texto, por lo tanto, obligaban a la gente a leerla. En las escuelas había que leer esta cosa. Entonces tenemos aquí a Geometría de Miguel Ortega y Sala, tomo primero, parte elemental, geometría plana, geometría en el espacio, y un apéndice con curvas de segundo grado. Este es un texto, se llama elemental, porque no vamos a encontrar en él el uso plumbeo de coordenadas, aunque nos va a empezar hablando de la línea recta y va a haber un poco de álgebra, un poco de aritmética. Obviamente este tipo de notación es equivalente pues a notación algebraica, pero casi no va a aparecer. Nos va a definir lo que es la línea recta, nos va a definir lo que son los ángulos, perpendiculares y oblicuas, paralelas, todo esto de la línea recta, polígonos o figuras formadas por líneas rectas. Los polígonos son formados por líneas rectas, por supuesto, así como los poliedros son formados por planos con ciertas fórmulas. Nos va a hablar de los triángulos, cuadriláteros, todo esto que cuando uno le pregunta a los estudiantes y se lo saben, preferiré omitir la respuesta, pero es algo que deben de saber a nivel cualitativo, pero sobre todo a nivel del razonamiento lógico con el que se demuestran las afirmaciones que se hacen a lo largo del texto. Por ejemplo, medida de ángulos y líneas. Esto uno se puede preguntar, ¿la medición corresponde a un curso de matemáticas? Medida de ángulos y líneas. Medida de ángulos y líneas. O líneas y ángulos, creo que dice líneas y ángulos. Medida de líneas y ángulos. ¿La medida corresponde a un curso de geometría o a un curso de física?
Todos los que han llevado un curso de física saben que lo primero que se les pretende inculcar es la idea de la medición, y que con la medición nosotros podemos comenzar, si utilizamos un sistema de referencia, a numerizar el espacio. Y esta numerización, pues, nos permite pasar de la geometría sintética, que es este tipo de geometría, a la geometría analítica, en la cual vamos a representarnos las figuras mediante ecuaciones algebraicas, lo que va a generar de suyo problemas particulares de ese tipo de representaciones. Problemas que generalmente no van a aparecer cuando hacemos dibujos malos sobre el papel. Pero volvamos a la pregunta que hice. ¿Medir ángulos y líneas es una cuestión matemática o una cuestión física? ¿O se encuentra, como suelen decir hoy día, con ese lenguaje tan inútil, que solamente sirve para simular que algo hay ahí, cuando quizá lo único que haya sea una cabeza hueca? Interdisciplina, es decir, la medición es algo interdisciplinario porque está en el cruce de la geometría y la física. Bueno, es que la geometría es medición. Geometría, su origen etimológico, si lo vemos, es la medición del geoide, o sea, de la tierra, de lo que hoy llamamos la tierra. Geometría, eso es lo que significa. Entonces, obviamente, nos va a interesar aprender a hacer mediciones de ángulos y de líneas. Eso es fundamental. Y aquí, pues, cuando nosotros medimos ángulos, vamos a llegar en algún momento a la cuestión fundamental de la antigüedad, la inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad. No todo se puede medir, hay cosas inconmensurables. Y evitemos asociar la palabra inconmensurable con algo muy grande. Ciertamente lo infinito no es medible, pero hay cosas que son finitas y no las podemos medir. Yo sé que muchos van a agarrar su regla y la van a poner sobre una, sobre, y van a decir, ¿y qué cosa no puedo medir? Bueno, pues resulta que algunas longitudes son números irracionales, y esos no se pueden medir. ¿Por qué? Bueno, eso se los explican en su curso de geometría o de física, se los explican. Bueno, entonces, capítulo 4, medida de ángulos y longitudes. Ciertamente es un capítulo verdaderamente interesante. Por ejemplo, el parágrafo 149, se dice que una magnitud es proporcional a la vez a otras varias, cuando permaneciendo constantes estas últimas, excepto una cualquiera, la primera es proporcional a esta que varía. Ya desde la forma en como nos lo explica, se requiere prestar atención, porque lo que se nos dice, hemos de ser capaces de representárnoslo en función de lo que se nos dice previamente. Entonces, medida de una línea recta, medida de un arco. ¿Cómo se miden los arcos o ángulos? ¿Qué es un ángulo sino un pedacito de arco? Y por lo tanto es simplemente una línea recta con vadita hacia la viada. Entonces, ¿cuáles son las unidades de medida de los ángulos? Hay tres que se usan mucho: los gones, los radianes y los grados. ¿Y qué son? ¿Qué son? Son formas de partir la circunferencia, son formas de hacer una partición de la circunferencia. Nuevamente la pregunta, ¿este proceso es de física o de geometría? ¿O es la geometría una forma de la física, una suerte de física que todavía no ha sido, a la que todavía no se le integran los conceptos de movimiento, los conceptos de tiempo, los conceptos de masa? Es simplemente nuestra abstracción de las figuras que nos rodean, y por lo tanto es una suerte de física, la geometría. Bueno, el libro es realmente maravilloso. Bueno, ya, ¿qué les puedo decir? En eso se entretiene uno cuando lee uno, cuando tiene uno el gusto por la geometría, uno encuentra este tipo de libros y pues son una verdadera delicia, porque si bien tienen su dificultad, al irlos hojeando y ver los teoremas, uno puede, bueno, simplemente, por ejemplo, este teorema que dice aquí, el teorema 176, del parágrafo 176, dice, todo ángulo formado por dos secantes, y sí se saben los nombres de las líneas, los estudiantes, algunos sí, todo ángulo formado por dos secantes que se cortan fuera del círculo,
tiene la misma medida que la semidiferencia entre el mayor y el menor de los dos arcos interceptados por sus lados. ¿Cómo lo demostramos? ¿Nos animamos a demostrarlo simplemente por su enunciación o nos ponemos a leer esto? Una tangente toca un solo punto de la circunferencia, una secante toca dos. Pregunta, ¿esto es física o es geometría? ¿O qué es? Interdisciplina. Luego hay una parte, capítulo 5, que nos va a hablar de problemas sobre la línea recta, problemas sobre la circunferencia, líneas proporcionales y semejanza de figuras. Líneas proporcionales y semejanza de figuras. Todo esto se supone que en algún momento los estudiantes deberían de verlo. ¿Dónde? Lo ignoro, de verdad que lo ignoro. Medida de la circunferencia y relación de esta con el diámetro. Medida, si ustedes se fijan, estamos hablando constantemente de mediciones. La geometría es medición. Y en estos libros verdaderamente elementales se pone mucho énfasis en la figura y en la medición. Porque a final de cuentas la geometría también necesita, requiere, exige una cierta experiencia. Una experiencia con la medición. ¿Física o geometría? ¿Física o matemáticas? ¿O qué es? Bueno, el segundo libro ya es un poco más complicado y nos va a hablar, por ejemplo, este es un tema que casi no viene en los textos de geometría analítica. Si ustedes ven algunos de los videos que saqué sobre la geometría analítica, mencionaba y mostraba algunos libros en donde el tratamiento de los polos y polares es nulo, no existe. Aquí en el complemento 10 del libro 2, que ya es la parte avanzada, entendemos que es la parte avanzada, viene lo que es polo y polar. Polo y polar. Podemos preguntarle, nada más para que vean, bueno, la especialización nos lleva a olvidar todas las relaciones que existen entre las diferentes partes del saber, y en ocasiones no sabemos, no tenemos ni idea de dónde surgen ciertos procedimientos, ciertas técnicas. Hay una técnica que se denomina método de las polares recíprocas. Método de las polares recíprocas. El polo es un punto y la polar es una curva. Una curva relacionada con otra. Por un proceso que se les explican en esos cursos de geometría, lo que es un polo y lo que es una polar. Y que bueno, parece ser que ya no les gusta explicarlo. Bueno, hay un método que ya mencioné su nombre, método de las polares recíprocas, que es el origen de eso que se denomina forma simpléctica. Ese nombre se lo dio Hermann Weyl. Hermann Weyl le dio el nombre de forma simpléctica. Y surge del famoso método de las polares recíprocas, porque hay una geometría particular en las ecuaciones diferenciales hamiltonianas que tiene que ver con las normales y las tangentes exteriores a cualquier superficie. Física o matemáticas. La mecánica durante mucho tiempo se consideró una ciencia propiamente matemática. Bueno, vamos a otro libro que es el opuesto de este. Bueno, es que este está más delgadito, este está gruesote, pero este está muy sabroso, muy, 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 muy bueno para leerlo en las tardes, ya que, sobre todo si somos docentes de física o de geometría a nivel preparatorio o a nivel de secundaria, siempre es bueno conocer más para poder explicar mejor a los estudiantes de una manera más colorida, quizá. Este pues es de nivel superior, de nivel de cálculo, no se alcanza a ver, creo. Se llama Geometría Superior, lecciones de geometría superior de un famoso matemático, como todos los matemáticos, es famoso en su campo de estudio y fuera de él nadie lo conoce. Lecciones de geometría superior de Ernest Besiot. Esta es la edición de 1919 que trae un prefacio de Gabriel Koenigs. Gabriel Koenigs, para abundar más sobre los datos de él, es el matemático francés que va junto con Sophus Lie, es epónimo, en ese teorema que se llama Teorema de Lie-Koenigs. Teorema de Lie-Koenigs, que nos dice o nos establece las condiciones necesarias suficientes para poder escribir un conjunto de ecuaciones diferenciales como ecuaciones diferenciales hamiltonianas. Es decir, es una solución al problema
de la hamiltonización, diría alguien, y ese es un problema. ¿Cómo puede serlo si en los cursos de mecánica nos enseñan a escribir el hamiltoniano? Bueno, sí, pero recuerden que en las matemáticas lo que se busca son condiciones, y para escribir el formalismo hamiltoniano o la función hamiltoniana o la versión hamiltoniana necesitan muchísimas condiciones cuando se utiliza el método que les enseñan en los cursos de mecánica, que es que exista un lagrangiano, que ese lagrangiano tenga un hessiano no singular, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas condiciones, muchas. Que luego provocan, bueno, no les diré que provocan. Vean los videos que saqué sobre el método de constricciones de Dirac. Ahí les explico más con el pizarrón. Bueno, estamos en las lecciones de geometría superior de Besiot. Y nos dice que este libro es un estudio en profundidad de los sistemas de rectas. Eso es de lo que va a tratar este libro. Y va a comenzar, capítulo 1. Hay algo interesante aquí. Siempre va a ser interesante lo que dicen estos señores. Capítulo 1. Revisión de los puntos esenciales de la teoría de las curvas izquierdas y de las superficies desarrollables. Bueno, eso ya nos dice que no es un libro para alguien que no sabe geometría diferencial. Mínimo ya debe de saber qué es una curva izquierda y qué es una superficie desarrollable. Son ya conceptos que requieren cierto manejo de la geometría diferencial. Las curvas izquierdas ya casi no las ponen, las curvas ya casi no usan ese nombre. Las curvas izquierdas son las curvas que no son planas, son las que no están contenidas en un plano. Un ejemplo, por ejemplo, es la hélice. Las hélices no están contenidas en, no hay un plano que las contenga. A esas se les llama curvas izquierdas, y las superficies desarrollables son las que son proyectables sobre un plano. Eso es todo. Entonces, las fórmulas de Frenet-Serret, curvatura y torsión, signo de la torsión, forma de la curva. Uno de los teoremas fundamentales de la geometría diferencial que les enseñan a todos en el primer curso es el que nos dice que, dada la curvatura y la torsión de una curva plana, esta está completamente determinada, su forma está determinada. Solamente necesitamos conocer la función que determina su curvatura, la función que determina su torsión. Curvatura es, pues, en un plano es esto, y la torsión es cuando a la curva le hacemos algo así, la torcemos. Eso es lo que miden estas dos funciones en cada punto de la superficie. Superficies, dice aquí, la forma cuadrática de la superficie y los ángulos, condición para que dos superficies sean aplicables, estudio de los elementos fundamentales de las curvas de una superficie. Al decirnos este libro, al decirnos este autor Besiot, al decirnos que su interés fundamental es los sistemas de curvas, es porque él va a entender por sistemas de curvas o haces de curvas aquello de lo que están formadas las superficies desarrollables, es decir, las superficies foliables. Hoy se utiliza ese nombre, foliación. Vamos a ver otro texto que se me hizo curioso y por eso se los quiero enseñar. Son las lecciones de geometría vectorial, lecciones de geometría vectorial de George Bulligant, o quizá no sea Bulligant, quizá sea Bulligant. Lecciones de geometría vectorial, preliminares al estudio de la teoría de Einstein. Lecciones de geometría vectorial como preliminares al estudio de la teoría de Einstein, por George Bulligant. Bulligant, con un prefacio de Gursa. Ya vimos unos libros de Gursa la vez pasada. Librería Buibert, 1924. Lecciones de geometría vectorial como preliminares al estudio de la teoría de Einstein, por George Bulligant. París, Librería Buibert, 1924, ahí está. Este libro es, como su nombre lo indica, un tratado de vectores, de cálculo vectorial. Trae un prefacio de Gursa,
Luego va a empezar hablándonos de los escalares y los vectores, la adición geométrica y la composición, composición de dos traslaciones, noción general de grupo de transformaciones. Ya en la página 5 empieza a ponerse denso. Ya en la página 5 empieza a ponerse denso. Noción general de grupo de transformaciones. Nada más para que quede claro que el libro no es así como que para gente que no tiene ganas de leer matemáticas. Noción general de grupo de transformaciones, y trae dos afirmaciones: las traslaciones forman un grupo, las simetrías centrales forman un grupo, traslaciones coplanares, colineales, expresión de un vector cualquiera, sistemas vectoriales, cambio de funciones, funciones escalares. Libro de verdad interesante. Estudio de un paraleloide de orden n, un paraleloide de orden n, la multiplicación escalar y la geometría métrica, operaciones vectoriales infinitesimales. Casi todo el libro va a hablar de eso. Campos potenciales, la teoría del potencial, por supuesto, líneas geodésicas, geometría de una superficie, desplazamiento paralelo, campos escalares y campos vectoriales, y los principios del cálculo vectorial. Y trae una nota muy interesante, quizá esto es la nota 3, sobre los principios de la geometría, sobre la prioridad exclusiva que se le debe acordar a la geometría euclidiana. Y comienza citando a Hermann Weyl, del que hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias.